Gracias por continuar con CNC Noticias. Mucha atención, que de los 30.281 estudiantes proyectados para matricularse en Tuluá en el 2019 en las instituciones públicas, solamente se han matriculado hasta hoy un total de 22.772 estudiantes, lo que da un faltante de 7.481 cupos. Y el próximo lunes es el regreso a clases. En las 18 instituciones educativas públicas de Tuluá aún hay 7.481 cupos disponibles para matrículas. Así lo revela un informe entregado a los rectores de los colegios. La fluctuación de la población parece ser una de las causas posibles. Parece mentira, pero en Tuluá hay una población fluctuante. Se matriculan y como al mes o a los dos meses ya que no, los padres de familia pues se van de su domicilio para otra ciudad. Entonces cambia. Y el niño en este caso pues no es desertor, pero sí nos va mermando la matrícula. Las instituciones educativas de Occidente y el Gimnasio del Pacífico son los colegios con mayor número de estudiantes. Bueno, según el último reporte, a nosotros nos falta ya muy poco para llenar y como tú lo puedes observar, hay padres de familia que todavía se están matriculando. Entonces, en cuestión de matrículas, yo creo que nosotros alcanzamos los 3.000 estudiantes, 2.900. lo que siempre hemos tenido. Y pues el Gimnasio del Pacífico, ¿no? Yo creo que la Secretaría de Educación envió un reporte de cada uno. De los 30.281 estudiantes proyectados como meta para matrículas en este año lectivo, van 22.772 hasta la fecha, lo que significa que a solo 4 días de comenzar clases, aún hay suficientes cupos para quienes no se han matriculado.